No, no puede ser. No es una estación de ferrocarril. Esta impresionante fantasmagoría en un claro del laberinto del Pirineo aragonés. Sarcófago inmenso de la desolación es la estación de Canfranc. Humilde y para los aragoneses entrañable, es el ferrocarril que por Huesca llega hasta los Arañones en un nuevo pueblo de Canfranc para atravesar un túnel y desembocar en Francia. La historia de este ferrocarril, que comenzó en 1853, es una historia de frustraciones, proyectos, desganas, fervor popular, discursos y banquetes que ha durado hasta hace poco. El 10 de octubre de 1908 comenzaron las obras del túnel de Somport en la parte francesa y el 23 siguiente en el lado español. Tiene 7.874 metros de longitud, 3.160 metros en la parte francesa y 4.714 en la parte española. Ambos tajos se encontraron en el interior el 13 de octubre de 1912. Aunque el túnel no quedó concluido hasta el 21 de febrero de 1915. Desde el año 1985 alberga las instalaciones del laboratorio subterráneo de Canfranc, dedicado principalmente al estudio de la materia oscura. En diciembre de 1912 quedó decidido el nombre de la estación internacional, que se llamaría Estación de Canfranc en Arañones, que luego la costumbre ha simplificado en el de Canfranc. En la construcción del ferrocarril que comunicaba España y Francia por el Valle de Aragón, había dos emplazamientos posibles. Uno era en Villanúa, que era el emplazamiento elegido por los técnicos civiles, y el otro era la explanada de los Arañones, que era preferida por los militares por motivos estratégicos. Y eso es un poco lo que llega a determinar que la estación se proponga en Canfranc. Es decir, no es racionalidad del lugar, sino la irracionalidad de las fronteras. La guerra europea obligó a la supresión de las sesiones de la Comisión Hispano-Francesa, que no se reanudaron hasta noviembre de 1918. Pese a ello, las obras no se paralizaron y en septiembre de 1915 comenzaron los trabajos de la explanación de la estación. La tarea era ingente, pues había que desviar y encauzar el río Aragón, mover gran cantidad de tierras y construir alcantarillas para desagües de los torrentes Cargates, Epifanio y Sacuán. En la realización de la explanada de 1.200 metros de longitud y una anchura media de 170, se emplearon 6 años. El complejo entero está formado por 7 edificios independientes y ocupa una superficie de 7.100 metros cuadrados. Y así, el tajo de avance de la vía desde Jaca llegó a la explanada de los Arañones en 1920. También se llegó al acuerdo de proteger la explanación de los aludes y acarreos mediante plantación de 7 millones de árboles en las laderas vecinas, construyéndose incluso un poblado para alojar al personal que no encontrara acomodo en el edificio principal de la estación. La estación exteriormente sigue modelos de la arquitectura palacial francesa del siglo XIX. Presenta un tratamiento clasicista de los paramentos con una variada combinación de materiales, hormigón, piedra, hierro y cristal, por lo que da lugar a un interesante juego cromático acentuado por la presencia de cubiertas de pizarra. La perla oculta de Canfranc
es todo un viaducto subterráneo de 208 metros de longitud y 10 de anchura, construido en piedra y hormigón, y pensado para soportar un edificio de las enormes dimensiones de la estación. Fue necesario alargar los cimientos más de 13 metros hasta dar con la tierra firme, a modo de pilotes. Se trata de un edificio de planta alargada y estructura simétrica, articulado en 5 cuerpos, con el central y 2 laterales adelantados y más elevado. Su autor fue el ingeniero Fernando Ramírez de Dampierre. Tiene 241 metros de longitud y el edificio principal o terminal de viajeros, que ocupa una superficie de 3.012 metros cuadrados, se distribuye verticalmente en 3 alturas. Tiene 156 puertas doble y casi tantas ventanas como días tiene el año, exactamente 350. El interior es luminoso, equilibrado y elegante, con una distribución funcional de los espacios a partir de un vestíbulo central cubierto con una gran cúpula de fundición. En él se albergaban la oficina de cambio, la biblioteca, la cantina, la sala de equipajes, la sala de espera, el restaurante, el hotel internacional y viviendas para 30 familias. Fue el complejo ferroviario más monumental de España y uno de los más grandes de Europa. Se dijo en su día que era el segundo más grande tras la estación de Leipzig en Alemania, aunque esto forma parte de la leyenda o quizás de un ardid publicitario que de la realidad en sí. Las obras de la estación tardaron 3 años y medio, quedando concluidas en enero de 1925, y el ferrocarril del Canfranc se inauguró con toda solemnidad el 18 de julio de 1928. Asistió el rey Alfonso XIII, el presidente de la República de Francia, Mr. Gaston Dumain, así como numerosas personalidades de Madrid, consejero de la Compañía del Norte, accionista, y el todo Aragón, económico, cultural, político y social. El tren real entró en los Arañones a media mañana a continuación del tren del presidente francés. De Zaragoza había salido otro a las 3:15 de la madrugada. Disponía también de playa de vías de ancho internacional a un lado y de ancho ibérico con locomotoras de vapor y la correspondiente placa giratoria y depósito de locomotoras. Dado que el ancho de vía de ambos países era diferente, todas las mercancías tenían que ser transbordadas de los trenes de un ancho a otro para continuar, al igual que ocurría con los viajeros. Dentro del complejo de la estación de Canfranc hay más de 27 kilómetros de vías, entre ancho ibérico, ancho internacional y ancho mixto. En su época de máximo esplendor, la estación llegó a superar los 2.000 empleados, ferroviarios, policías, gendarmes, equipos médicos sanitarios, funcionarios de correos, de la Poste y del Banco de España, personal de hostelería y agentes de aduana componía esta singular plantilla. 7 meses después, el 15 de febrero de 1929, se ponía en servicio la variante de Zuera a Turullana, que acortaba considerablemente el recorrido desde Zaragoza a la frontera. Hasta 1936, el ferrocarril de Canfranc impulsó de manera notable el tráfico regional desde Valencia y Aragón con el suroeste francés. Durante la Guerra Civil, el tráfico se interrumpió. Al finalizar la misma, se vuelve a abrir y durante la Segunda Guerra Mundial, su tráfico de mercancías alcanza un auge importante merced a las exportaciones hacia Europa. Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, la estación viviría su época más intensa, convirtiéndose en un hervidero de transeúntes
y un foco de conspiraciones donde las historias de espías alcanzaron un importante protagonismo. Por ella pasaron miles de judíos y franceses huyendo del asedio de los nazis. El paso fronterizo de Canfranc se convirtió en el centro neurálgico del tráfico wolframio y el hierro, metales necesarios para alimentar la maquinaria militar nazi. Más de 1.200 toneladas mensuales de mercancías de diversa índole llegaron a pasar por esta estación. Casi 90 toneladas de oro procedente del expolio nazi a los judíos pasaron por esta estación hacia España procedente de Suiza. Hitler utilizó este metal precioso para pagar a nuestro país el abastecimiento de metales procedentes de las minas españolas. Años más tarde, gran parte de este oro acabó en los depósitos de la Reserva Federal estadounidense a cambio del crédito que los bancos internacionales concedieron a nuestro país. En 1944, como consecuencia de las diferencias políticas entre Francia y España, se cierra de nuevo la línea que no volverá a abrir hasta 5 años más tarde. Entre 1954 y 1959, el Canfranc vuelve a tener un tráfico importante por las exportaciones de agrios, pero la instalación de los sistemas de cambio de ejes en Hendaya y Cerver eliminó dicho transporte por esta línea. Sin embargo, al final de los años 60, el Canfranc volvió a tener un importante tráfico, esta vez de importación por el transporte de maíz francés a España. El 27 de marzo de 1970 se cerró el tráfico internacional tras el accidente de un tren de mercancías francés cargado de maíz en el puente del Estanquet, cerca de Olorón. Esto generó una drástica reducción del tráfico ferroviario y marcó el inicio de su decadencia. La ignorancia en que los aficionados al ferrocarril hemos tenido a la línea de Canfranc no tiene perdón de Dios. Desde un punto de vista fotográfico, es una de las más espectaculares de España. No digo la más para que nadie se ofenda por aquello de que las comparaciones son odiosas. La foto policía es interesante y necesaria desde un punto de vista técnico, pero las líneas son las que confieren al tren emoción y dramatismo. Vean si no llevo razón en alguna de las muchas secuencias que tomé entre Canfranc, Jaca, Sabiñánigo y Huesca. El tramo final de la línea Jaca-Canfranc salva un desnivel de casi 370 metros en 24 kilómetros, desde los 827 hasta los 1.194 metros sobre el nivel del mar, con un total de 19 túneles, de los que el más largo tiene 920 metros y que sumados alcanzan una longitud de 5.261 metros. Para el cazador de trenes, es la parte más espectacular. ¡Guau, qué pasada! Thank you.
En 1989, procedente de Zaragoza, entra en la mítica estación de Canfranc este tren especial remolcado por la preciosa locomotora de fabricación alemana, la Skatron, que prestó servicio en el ferrocarril minero de Andorra a Skatron. El espectáculo estaba servido. La Skatron se lució ante todos los aficionados de forma proverbial, y con ella su veterano experto maquinista Paco González, que la conocía de arriba abajo. Durante muchos años fue su locomotora. Hoy estará pilotando trenes en la corte celestial junto a otros maquinistas que fueron héroes del vapor. Thank you.
En el año 2005, la Comisión Provincial de Patrimonio Cultural aprobó un proyecto de rehabilitación de la estación de Canfranc, que en 2007 derivó en un convenio entre el Ministerio de Fomento y la Diputación General de Aragón, fruto del cual se destinaron cerca de 2 millones de euros a la rehabilitación del recinto. Durante las fases 1 y 2, entre 2006 y 2009, se realizaron inicialmente labores de limpieza, saneamiento y desescombro, para luego trabajar sobre la propia estructura del edificio, restaurando la cubierta, la fachada, las molduras decorativas y el vestíbulo. Se procedió también a reforzar la estructura de hormigón. Planificada también para 2009, la fase 3, sin embargo, no se llevó a cabo debido a problemas de financiación. Estos mismos problemas llevaron a abandonar el proyecto de convertir la estación en un hotel de lujo. El 25 de abril de 2012, después de la reunión del consorcio urbanístico Canfranc 2000, el consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte del Gobierno de Aragón, Rafael Fernández de Alarcón, anunció que una parte de la estación de Canfranc se podía visitar en 2014 y que emprendedores privados trabajarían en el edificio desde 2015 para dotar a las infraestructuras de usos hoteleros, educativos, comerciales y culturales. Finalmente, el 15 de enero de 2013, el Ministerio de Fomento vendió el edificio principal de la explanada ferroviaria por 310.602 euros al gobierno de Aragón. Entre 2014 y 2017 se restauró por completo el vestíbulo de la estación, recuperando todos los elementos decorativos en yeso y el túnel subterráneo de acceso, y se realizan diferentes visitas guiadas temáticas. Asimismo, se procedió a la restauración de algunos vagones de época estacionados en Canfranc. El 15 de abril de 2021 se inauguró la nueva estación de viajeros, rehabilitando parcialmente dos antiguos hangares de mercancías. Los trenes de media distancia operados por Renfe Viajeros son los únicos que se detienen en la estación. Enlazan Zaragoza con Canfranc a razón de dos relaciones diarias en ambos sentidos.
3 días por semana circula un tren de mercancías entre Canfranc y Martorell, Barcelona, que transporta cereal importado de Francia y que llega a la estación por carretera. El camino para llegar a Canfranc es por Jaca y de Francia por Pau. Desde Jaca se sube por la carretera nacional 330. Pasamos por Castillejo, Villanúa y Canfranc Pueblo, que pasado este se encuentran a la izquierda con la torre de fusilería, construida a finales del siglo XIX, para controlar esta carretera, por entonces única forma oficial de atravesar los Pirineos aragoneses hasta Francia, convertida hoy en una sala de exposiciones. A la derecha llevas el caudaloso río Aragón y antes de entrar en Canfranc estación, a la izquierda se abre el nuevo puente carretero hacia Francia. Al fondo del valle, el fuerte del Col, de Ladrones, también del siglo XIX. Aquellas montañas tan alteras son, no me dejan ver os míos aimos. Aquellas montañas cuan se embaixarán, y os míos aimos.
mares serán de zaga dichas boiras oniré a escar y crevando as mugas un conllo entornarán si canto yo que canto no canto tayo canto a la mi amiga que habita en Sosmo canto a la mi amiga que habita en Sosmo. Hacía 7 años que no venía por estos parajes y me he quedado impresionado. Milagro, la Estación Internacional de Canfranc la acaban de construir de nuevo. Se ha destinado 133 viviendas y 14 hectáreas de zonas verdes y aparcamientos. Este proyecto va de la mano del arquitecto Joaquín Magrazó Gors. Fue declarada Bien de Interés Cultural en la categoría de Monumento el 6 de marzo de 2002.
El 14 de enero de 2023, la Asociación de Amigos del Ferrocarril de Madrid, junto a la Asociación Zaragozana de Amigos del Ferrocarril y Tranvías, ha recuperado un tren para poder realizar el recorrido Madrid-Zaragoza-Barcelona, al más puro estilo de los años 50 en pleno invierno. El llamado Tren Blanco cuenta con una locomotora diésel 333 que remolca 8 coches de distinta época. Esto ha sido un duelo, perdona. Ay, nada. Disculpa. Que lo saben si podría. Sí. A ver, por favor. Y salimos. Sí, pues sí, ya está. Lo tengo abierto por ahí nada más. Sí. Ahora si quieres te la paso, ¿vale? Salieron de Madrid el viernes hicieron Madrid-Zaragoza, el sábado los hemos juntado, hacemos Zaragoza-Canfrán y vuelta, y mañana domingo volverán a Madrid. Ah, vale, mañana volverán. Pero el tren se unió al tren azul, ¿no? ¿Cómo eso es? El tren azul es el tren histórico de la Asociación de Amigos del Ferrocarril de Zaragoza, que es un tren histórico de los años, un tren nocturno de los años 50, 60, en el que hay diferentes tipos de vehículos. Vale. Es una iniciativa que tiene la asociación para mostrar los 40 años de restauración de vehículos históricos que llevamos haciendo hasta la espera de que haya un museo del ferrocarril. Dentro del mes de enero de 2023 se pretende inaugurar el lujoso Hotel de Canfrán Estación a todo aquel que desea visitarlo y, ¿por qué no?, alojarse en una de las cómodas habitaciones en mitad de la naturaleza pirenaica. Esta primavera tendré el capricho de pasar una noche en el flamante hotel.